La verdad que sí, bueno, ayer casualmente en una nota que hicimos acá en la radio con Joaquín, hablaba un poco de todo lo que es la vorágine, de lo que es el año, porque la verdad que uno empieza el año programando, diagramando las tareas, y cuando menos te descuidas, termina el año y ya empieza otra vez. O sea que estamos arrancando el 2024 con las tareas nuevas, pero bueno, la verdad que muy contento, súper positivo. Tuvimos una temporada de pileta bastante buena, más allá de la inclemencia meteorológica y el clima, por ahí que nos acompañó mucho, pero la gente nos respondió. Y bueno, y también con la parte recreativa, lo que es la colonia Pisa Pisuela, casi 200 chicos este año asistieron. La verdad que eso demuestra del trabajo que hacen las profesoras y bueno, y también de la parte de la comisión directiva de encarar estos proyectos que a la larga se van viendo los frutos. Es un clásico ya de San Justo, no solamente la colonia, sino que el predio tan maravilloso, esa pileta tan particular, tan Sí, linda. la verdad que siempre cuando hago nota o hacemos nota, siempre agradezco ahí a Luis y a Francisco, que son los encargados del camping. La verdad que lo tienen siempre un espléndido. Los afiliados siempre cuando van, son las palabras de agradecimiento que tenemos hacia nosotros, son siempre muy positivas. Así que el trabajo en conjunto, como te dije recién, de tanto de directiva con los empleados del sindicato, hacen estos resultados que son a la vista muy positivos. Bien, y pasa rápido la temporada, son un par de meses muy vertiginosos, lo cual se trabaja mucho para llegar a Pasa antes rápido, en la previa. exactamente, pasa rápido porque uno planea todo. Bueno, las clases terminan por el 26, ahora empiezan ahora una semana antes de marzo, pero siempre se diagrama para que todo vaya bien. Ahora nosotros mañana, si Dios quiere, tenemos lo que es el cierre de la pileta de la colonia de verano, digamos, de Pisa Pisuela. Continúa una semana más en modo verano y ya en marzo, que sería el lunes 4, empieza la temporada Pisa Pisuela, colonia recreativa, que funcionaría todo lo que es invierno. Ya lo que es inscripciones y costos, ya lo que es profesora, ya vamos a sacar todo el tema de los flyers informativos y bueno, y se trabajará en conjunto como se hizo el año pasado. Este año seguramente, más allá que se puedan acercar las oficinas, vamos a trasladar, como digo yo, la oficina acá en el camping para ya hacerle todo más fácil a los papás que se acerquen. Van a hacer, digamos, un Pisa Pisuela edición invierno. ¿Ya lo habían Claro, hecho esto? este va a ser el segundo año porque cuando se apostó a la colonia empezamos con una colonia recreativa de verano y bueno, se siguió en invierno. La verdad que no, fue muy bueno, muy positivo el trabajo y bueno, y ahora si Dios quiere se ha puesto otra vez a este segundo año. Como digo siempre, más allá de que el espacio, el lugar, que van a los hijos de nuestros afiliados y también van hijos de personas que no son afiliadas, nosotros contribuimos un grano más de arena a lo que es el tema de la educación en San Justo, sabiendo que los lugares hoy específicamente son muy pocos y bueno, pues imagínate que con 200 chicos ahí ya es contenido, es como que hace un buen trabajo y se ve a la vista eso ahí. Quiero remarcarte eso, 200 chicos, me dijiste, es un Sí, montón, por eso te lo remarco. este año fue casi 200 chicos y el año pasado también. Ahora el invierno por ahí baja un poco, porque los chicos por ahí tienen muchas actividades, pero la idea es seguir apostando a que puedan asistir, por supuesto. Bien, aprovecho el lío que te tengo para consultarte acerca de cómo han comenzado, bueno, el año desde el sindicato. Bueno, ya la semana pasada tuvimos la reunión de directiva, también le agradezco mucho a los integrantes, porque la verdad que uno, más allá que uno la cara visible, siempre cuando tiene un buen equipo atrás que te acompaña, eso es positivo. Ya diagramamos todo lo que va a ser casi un cronograma de trabajo de acá a 4 meses. Bueno, arrancamos con la colonia de invierno, ya estamos dando lo que es la ayuda escolar, que es uno de los beneficios que el sindicato da todos los años. Y bueno, estamos trabajando, o sea, es como que es muy cíclico y es como que nunca terminamos de trabajar. Siempre terminar con un proyecto y arrancar con otro, así que también se empezaron lo que son las refacciones ahí del salón donde hacemos los eventos para nuestros afiliados. Así que vamos despacio, sabiendo que la situación económica del país es muy complicada, no quedamos ajenos a todas estas circunstancias, pero nosotros desde nuestro sindicato, una de las instituciones grandes acá en San Justo también, siempre la prioridad nuestra son nuestros afiliados y todos los beneficios con los que nosotros cuentan y ellos cuentan,
Gracias a Dios nosotros nos venimos cumpliendo al pie de la letra. Bien, ¿qué proyectan por allí para este año? ¿Qué objetivos? Hay muchos objetivos, la verdad que los proyectos son muchos. Estamos con el tema de lo que es de la colonia, queremos ver si podemos proyectar algo más de un jardín materno-infantil. Importante. Esos son proyectos que ya vienen hace de 2 años atrás, por ahí se vuelven a revivir, como quien diría. Te vuelvo a repetir, hoy en una realidad económica, pero la idea es proyectar y de ahí adelante ir viendo paso a paso lo que se puede realizar. Nosotros el año pasado, ahí hay un quincho que era el quincho de pileta, que cumplía prácticamente una sola función y con mucho esfuerzo y con los aportes, por supuesto, de nuestros afiliados, se pudo cerrar ese lugar. Y hoy el lugar cumple 3 funciones, donde funciona la colonia en invierno, es un lugar de eventos y bueno, y en el verano cumple el salón de quincho de verano. Me imagino que el afiliado conforme con todo esto que le están ofreciendo, yo, Leo. Yo calculo que sí, 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 sí. Nosotros, sinceramente, siempre, por ahí son palabras mucho, no sé si de elogio, como decirte, pero el afiliado está conforme. Vimos este verano cómo ellos asistieron a su camping, porque realmente es su camping, es su lugar. Y a nosotros eso nos llena de orgullo y de satisfacción, porque ahí se ve lo que uno refleja. O sea, el trabajo que se viene haciendo en todo el año se refleja. Y sobre todo en la parte recreativa, que es uno de nuestros beneficios que tiene el afiliado, que la temporada la tiene sin costo, el grupo familiar se la hace a un costo muy bajo. O sea, para que puedan asistir y puedan estar conforme y sobre todo cómodo en este lugar. Bien, ¿algo más que te gustaría agregar para no, terminar, agradecer a todos nuestros afiliados, a la comisión directiva, a todos los muchachos allá del camping? La verdad que es un grupo unido, se trabaja muy bien. Acá en la oficina está Juan y Jessica, que la verdad que todo lo que necesitan y las consultas, saben que pueden ir ahí. Como te decía, trabajamos juntos, unidos, y siempre en pensando en nuestro principal objetivo, que son nuestros afiliados, así que siempre para el bien de ellos.